Good evening. Hello, hello, hello. Can you hear me? Good evening. Yes, I can. Nice, perfect. Thank you. Good evening. So let's see. My goodness, where are all of you? So we have just, ya se están conectando. Ya hay 16 people right here, participants. Let's see, let's see, let's see, let's see. Nice. Thank you for your cameras. Okay, for the ones that are already with the camera on. Thank you for be on time. So Karen Molina, you have just one name and one last name. So be careful, because remember we have to have the two names and the two last names. So nice. Let's see. Jaime, it's coming. Jaime, it's coming. Now, yeah, he is connected. Nice. So remember, attendance is very important in these last 3 days. So we are almost done, almost over with the course. Time flies, right? It's really fast. But well, so today I will give you like the score or like the percentage for the attendance that you have until yesterday. And a lot of people of you already have more than 80, okay? Algunos ya llegaron al 80% de la asistencia, la gran mayoría. Obviamente eso no quiere decir, ah, ya llegué al 80, ya no me conecto mañana. No, right? So the idea is to get even more than 80, right? Pero el 80 es el mínimo, right? So algunos ya lo pasaron. Y algunos otros, por eso lo voy a mencionar, están a unos pelitos de llegar al 80% y es prácticamente, ¿cómo decir? Es como muy importante estos 3 días que se le van a sumar para poder llegar al 80%. So let me open right here the attendance a file. So what is a file? When I say the file, do you know what is a file? Archivo. There you go. Okay, el archivo. Let me open the files right here, el archivo. So let's see, it's Abu. What day is today, Abu? It's Thursday. My goodness, one more time, Isabu, I'm sorry. Thursday. One more time, Isabu. Today is, que no le escucho muy bien. Today is Tuesday. Ah, okay. Tuesday. Okay, yeah, it is. It is. Okay. Today is Tuesday. Tuesday, right? Thursday, ya dijimos que jueves, right? Thursday, Tuesday, Thursday. No es igual, right? Tuesday, Thursday. Nice. Oscar, Alberto, what's today's date, Oscar? Today is Tuesday, May 24th, 2022. Perfect. Nice. Okay. Tuesday, May the 24th, right? 24th, DH at the end, 2022. Okay. So nice. So, well, it's almost over the course, right? Espero que todos hayan trabajado la plataforma, ¿verdad? El día jueves, en teoría, debería de estar completa la sección 5 y el final quiz, the final exam, right? So, no dejen eso para última hora. So, next Thursday is the last day, so we are going to do the final quiz together, right? So normalmente el último día se nos pide que resolvamos, que proyectemos el final exam, el final quiz, so we will do it together. Ahora bien, no vaya a decir, ah, como vamos a resolver el examen, no lo voy a hacer hasta que lo vayan resolviendo ahí en la clase, lo voy a resolver. Can be, right? Can be a possibility, pero yo les aconsejo que ustedes lo hagan.
aunque el viernes lo vamos a resolver entre todos, porque no voy, es que voy a dar la respuesta, sino que ustedes me van a ayudar a ir contestándolo. Traten de ya tenerlo para que no estén ahí el último día haciendo el final quiz, right? El final exam. Aunque lo vamos a resolver, si usted lo puede hacer anticipadamente y ya tenerlo, pues igual me ayuda a resolverlo, pero ya usted no tiene que estar en ese momento dándole respuesta dentro de su plataforma, right? So, we will see. We will see the final quiz the last day. So, let me see right here if I have the attendance. Yeah, it is right here. So, please let me know if you are here. Let's see, what is the Tuesday? Right here, 24th. So let's see, let me know if you are here, Anna Gabriela. I'm here. Nice. Then we have, my goodness, Anna Gabriela, we missed you yesterday. Anna Karina. Anna Karina. No. Teacher, yep. Creo que tiene problemas de audio porque dejó un mensaje. Okay, so nice. Vamos a ver ahí el chat. Brian Edwin. Present. Thank you. Carlos Alberto. I'm here. Nice, Carlos. Then we have Cristelia. I'm here. Okay, perfect. Let's see, Edgardo Antonio. I'm here, teacher. Thank you, Edgardo. Eduardo Elias. Eduardo? No. Edwin Ernesto. Good evening, teacher. Nice. Good evening. Emerson. Present, teacher. Nice. Fatima Esmeralda. Present, teacher. Thank you. Glenda Abigail. Present, teacher. Nice. Isabu. Present, teacher. Nice. Jaime. Present, teacher. Thank you. Jeremias. Hello, teacher. Present. Thank you. Jessica Janet. Present, teacher. Nice. Jorge Alberto. Present, teacher. Thank you. Karen Michelle. Present, teacher. Nice. Karen Suleim. Present. Thank you. Elizabeth Daniela. Present. Thank you. Marvin Fernando. Present, teacher. Nice. Nancy Carolina. Present, teacher. Nice. Oscar Alberto. Present, teacher. Thank you. Pablo Hoxue. Present, teacher. Present. Nice. Nice. Reina Edith. Present, teacher. Thank you. Ricardo Fabrizio. Present. Thank you. Just let me validate right here. Eduardo Elias. Eduardo, no. So, solo Eduardo no tiene asistencia. Well, so let's start right here. So, today we are going to do just the reading that we have pending from the, like, the previous unit. My goodness, I have something right here in the chat. Okay, no problem. Karina. Let's see, let me share the screen right here. So we are going to complete the last exercise. That's the reading for the section number 4. And today we are going to start the last lesson, right, the number 5. So we have right here a reading, so you are going to read. This is a weekend stories, okay? Weekend stories. And it says, scan the article, who had a terrible weekend, who enjoyed the weekend, and who learned a lot over the weekend. So all the questions are in past, right? Todas las preguntas estas están en pasado. Recuérdese que es el tiempo gramatical que estamos estudiando, right? So simple past. So scan,
¿Qué es eso de scan? ¿Alguien sabe? Scanear. Okay, escanear, pero like the meaning when we have the word scan the article. So, ¿qué es lo que tengo que hacer? Explorar. Memorizar. Well, scan means like a take a look. Okay, take a look. Like do like a quick review. Scan. Usted me va a decir, ah, pero eso es escanear. Pero en este caso, la indicación dice scan the article. Quiere decir echarle un vistazo, algo así, ¿verdad? Decimos nosotros como ver como lo más importante, es decir, que usted va a leer como entre líneas, ¿verdad? Esa es la palabra scan, que usted le eche un vistazo al párrafo y trate de leer como lo más importante, ¿ok? So that would be the word scan. So let's see, Nancy Carolina, please help us with the reading. Please read the paragraph about Kelly. Okay, let me make it a little bigger for you. Creo que lo logra mirar, right? So Kelly, go ahead, Nancy Carolina, please. I have a great weekend. I went to my best friend Kelly's reading. She got married at home. All her friends and family went. She looked fantastic. She wore a beautiful dress. After the ceremony, her parents served a wonderful meal. I'm really happy for her, and I really like her husband. Okay, nice, perfect. So it says I had, solo verbos en pasado, right? I had a great weekend. I went to my best friend, Helen's, ahí hay una apóstrofe y un posesivo, right? Helen's wedding, esas heces tienen que sonar, okay? So Helen's wedding, she got married at home. All her friends and family went. She looked fantastic. She wore a beautiful dress. After the ceremony, her parents served a wonderful meal. I'm really happy for her. And I really like her husband. So do we have new words right here? ¿Alguna palabra que usted diga? No estoy seguro qué es eso. Husband. Husband. Okay, el esposo. Husband. Ella se casó, dice aquí, ¿verdad? ¿Quién se casó? Helen. Ok, y ella dice que todo lo de la fiesta le había gustado y también el esposo con el que se casó, right? So, el esposo es el husband. Meal. Meal. So, that is like a similar word for food. Food, comida. Meal, comida. Ok, meal. Es la comida, la food, lo que comieron en la boda después de la ceremonia. What else? No más. Wedding. Sorry. Yeah, Costing. Wedding. Okay, Helen's wedding. La boda de Helen. Boda, el casorio. La boda. Okay, es wedding. Me voy a casar. I'm going to get married. Y después van a celebrar la wedding party. Okay, la fiesta de boda. Nice. Okay. No more words. Deje ver acá. Wonderful, Fatima. Wonderful. Okay. Her parents served a wonderful meal. Sus padres sirvieron una excelente, espectacular comida.
Okay. Wonderful es genial, espectacular, fantástico. Okay. Es un adjetivo, right? Wonderful. Nice. No more words. Le voy a preguntar yo. So, veamos, Marvin. What is this when it says she work a beautiful dress? What is this work? Work. Right here. Marvin Fernando. Well, It says she wore a beautiful dress. She wore a beautiful dress como una hermosa dress de dirección, creo. Hmm. Okay, no se preocupe, Marvin. Emerson lo va a salvar. But the word right here, Emerson, it says work. Ella vestido. Oh, well, usó un hermoso vestido. Ah, there you go. Okay, este es el pasado del verbo wear. Okay, es verbo de usar la ropa. Usted me dice, yo estoy usando una camisa negra. I'm wearing or I wear a black shirt. Right? Pero como aquí estamos hablando que esta fue en el fin de semana, la boda ya pasó, no lo está usando ahorita, el vestido que usó en la boda, okay? She wore a beautiful dress, ella usó un vestido muy bonito, usó en el pasado, right? So ese es el pasado del verbo wear. Nice. What? Yeah, I guess it's all. So Jorge, Alberto, help us with Robert right here. Help us with the reading. I had an awful weekend. My friends and went to rock concert. I had a terrible time. It took 3 hours to drive there. I didn't like the music at all. And after the concert ended, our car broke down. I called my parents and they came and got us. We finally got home and then this morning, I am so tired. Okay, Jorge, nice. So I had an awful weekend. So what is awful? ¿Se acuerdan de esa palabra? Horrible. 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 Ok, horrible. Tuvo un fin de semana feo, horripilante, right? I had an awful weekend. ¿Por qué? Because my friends and I, ok, hay que leer todas las palabras, ¿verdad? No nos podemos comer ni una palabra cuando estoy leyendo, hay que leerlo todo. My friends and I went to a rock concert, ok, mis amigos y yo, right, fuimos a un concierto de rock. I had a terrible time, me la pasé súper mal. Esa es una expresión de que, si yo lo traduzco, yo tuve un tiempo terrible, pero nosotros en español lo decimos así, yo tuve un tiempo terrible, se dice estuvo horrible, me la pasé mal, de la patada, pésimo, right, so I had a terrible time. It took 3 hours to drive there. Okay, les tomó 3 horas manejar hasta el lugar. I didn't like the music at all. Y ni le gustó la música, right? And after the concert end, our car broke down. Broke down. Miren, un phrasal verb. ¿Se acuerdan de los phrasal verbs, right? So, ¿qué sería el broke down como phrasal verb? Arruinado, se arruinó. Se detuvo, ok, el carro se paró, ok. Broke es quebrado y down es para abajo, right? No es que se quebró el carro, es que se detuvo, ok. Es decir, ya no caminó, se quedó, ok. Our car broke down, ok. I called my parents and they came and got us. We finally got home at 10 this morning. I'm so tired. Okay, I'm so tired.
Nice. Let's see the next one. That is Erin. So, veamos. Karen, Michelle, please help us with the reading. Repeat, teacher. Help us with the reading, the last one, please. El de Robert. No, the last one, the last one, Erin. I had an interesting weekend. I went camping for the first time. My friends took me. We left on Saturday and drove to the campsite. First, we put up their tent. Then we built a fire, cooked dinner, and told stories. We got up early on Sunday and went fishing. I caught a fish. I didn't really like camping, but I learned a lot. Okay, nice, thank you. So let's see, I had an interesting, okay? No me digan interesting, okay? Esta palabra ya la hemos mencionado anteriormente, okay? Interesting, diga ahí la palabra usted solito, interesting. Interesting, se escribe, ¿verdad? Interesting, pero la pronunciación no es interesting, acuérdese. Interesting, interesting, interesting weekend. I went camping for the first time. Muy bien pronunciado ahí el first, ok, muy bien. My friends took me. We left on Saturday and dropped to the campsite, okay? Campsite, no cansite, okay? Campsite. ¿Qué es eso de campsite? ¿Qué sería esto del campsite? Campamento. Mm-hmm. Okay. El área, okay, donde se va a acampar, okay? Este chico está diciendo que él fue a acampar con los amigos, right? So, entonces el campsite es el lugar donde hacen la tienda de campaña, la fogata. So, ese sería el campsite. It says, first, we put up the tent, put up, phrasal verb. ¿Qué significa ese phrasal verb? Put up. Es como levantar o poner arriba. Levantamos, ok, nosotros levantamos la tienda de campaña. La tent es la tienda de campaña, o sea, si alguna vez usted ha ido a acampar o ha visto que va alguien a acampar, llevan uno a su volado, right, que lo ponen ahí con unos palos y ahí duermen, right, so esa es la tienda de campaña, se dice tent, right, so we put up the tent, nosotros colocamos, ¿verdad? No sé cómo es el verbo que usamos en español. Pusimos, decimos, la tienda de campaña. Levantamos la tienda de campaña. Then we built a fire, okay? Cooked dinner and told stories. We got up early on Sunday and went fishing. I caught a fish, okay? ¿Qué quiere decir esto? Este verbo, caught. Pescar. Ajá, como el pasado de pescar o capturar. De capturar, ok. Yo pesqué, sería un pez, ok. Yo atrapé un pescado, ok. I caught a fish. I didn't really like camping, but I learned a lot, okay. So, do we have any other work? ¿Alguna otra palabra que yo no haya mencionado y que tal vez usted diga eso nunca lo había visto? No. Okay. The first time. What is the meaning? I went camping for the first time. So. Yo fui a acampar por primera vez. O sea, él nunca en su vida había ido a un campamento o a ir a levantar una tienda de campaña y pasar ahí la noche, right? So, the first time, era la primera vez, right? So, fui a acampar por primera vez. Nice.
So, because of the time, okay, la idea es que le demos respuesta a estas oraciones acá, porque estas oraciones están incorrectas y corregirlas, right? Pero por el tiempo no lo vamos a hacer, vamos a seguir, vamos a avanzar, okay? So, si usted puede, usted tiene el manual, trate de hacerlo. Aquí hay que leer el artículo que ya lo hicimos y corregir estas oraciones, okay? Kelly got married? No, right? Kelly, best friend, got married. No es Kelly la que se casó, sino que la amiga de Kelly. And so on, right here. So usted intente ver si lo resuelve en el manual que usted tiene, right? So let's move on to the last section that we have, the last lesson. Entre hoy y mañana terminamos esta lección para que el día viernes, jueves, so we can go ahead and see the last part. ¿Verdad que no les di los porcentajes? Ahorita me estoy acordando. Dije que iba a pasar la asistencia y que iba a decir el porcentaje que cada uno tiene. Bueno, voy a tratar de terminar 5 minutos antes para que sepan el porcentaje que tiene cada uno de ustedes en relación a la asistencia. Muchos ya llegaron al 80, algunos otros con la clase de ahora llegan y hay algunos poquitos nada más que están obligados prácticamente a permanecer en la clase de mañana y pasado, right? Porque están a un pelo de llegar, pero tienen que conectarse para llegar al 80. Entonces, me acuerdan que los voy a mencionar al final porque sí me dijeron que les mencionara. So, sorry, let's see the last part that we have right here. And it says, where were you born? So this is a question, right? This is a question and it's a question in past. But what is this? ¿Quién se acuerda que dijimos que era este where? No where, el verbo to be, el pasado. Ah, muy bien. So, entonces este es el pasado del verbo to be. Right, we say that the past tense for the verb be, that would be was and where, right? Was and where. So the question says, where were you born? ¿Qué diría esa pregunta? ¿Qué nos está así? ¿Cuál es la pregunta? ¿Dónde naciste tú? Right, porque el sujeto es you. ¿Dónde naciste tú? So where were you born? So where were you born? So vamos a ver el pasado con el verbo to be. So we have this activity right here. Okay, it says where were these people born? So ¿dónde nació esta gente, estas personas? So if you don't know, so invent, right? Trate usted de adivinar, aunque algunos sí, yo sé que ya sabe dónde nació esta gente famosa en teoría, pero si no sabe, invente, ¿ok? So, the question is, where were these people born? So, Edgardo, Antonio, number one, answer the question for the number one. I don't know, but I suppose Michael is born in China or Japan. So Edgardo, if you say he is born, ahorita está naciendo. Oh, sorry, she was born. She or he? He was born in China or Japan, I don't know. China, not China. China is in Spanish, right? China. Japan, okay, there you go. So he was born in China, okay, he was born in Japan. So esa sería la respuesta, in Japan. So he was born in Japan. Nice. Continue, Jessica Janet, with the number two, please. She was born in Colombia. Perfect. She was born in Colombia, right? Shakira. She was born in Colombia. Pablo Josué, number three, please.
Maybe he was born in Japan. Okay, so he was born in Japan. Nice. Let's see, Cristelia, Rosalina, number four. You are on mute, Cristelia. So. Sería, she were or was? Were. No. She were born Salma Hayek actress in Mexico. Okay, so she was, right? She was, Cristelia. She was born in Mexico, okay? Yeah, she was born in Mexico. And the last one will be for, let's see, Reina Edith, the last one, number five. He was born in Brazil. Okay, he was born in Brazil. Okay, Brazil. Nice. So let's see, Marvin, how you pronounce this word, the one that I'm pointing right here. Marvin, how you pronounce this word? Okay, Ronaldo Athlete. Okay, Carlos, what about you? How do you pronounce this word? Athlete. Athlete, okay, that would be the pronunciation, athlete, okay, athlete, that is the pronunciation, right? Se escribe athlete, pero la pronunciación sería athlete. So Ronaldo is an athlete, or it was, porque yo creo que ya no es, right? Fue, Ronaldo was an athlete, okay? So nice. Let's see if I ask you to Karen Suleyma. So where were you born, Karen? I was born in El Salvador. Perfect. I was born in El Salvador. Let's see, Glenda, where was your mom born? She was born in El Salvador. One more time, please. She was born in El Salvador. Okay, she, right? She was born in El Salvador. No me metan el A, in A, okay? Porque ese es en, el, en español, en El Salvador, right? So, in El Salvador, in El Salvador. So, that's enough. Let's see, Lisbeth, Daniela, so when were you born, when? I was born in Cincinnati. Mm-hmm. But the question is when, not where, it's when. Okay, so let's see, Lisbeth, 22 or 22nd, Lisbeth? 22nd. Ah, okay. Eso lo vimos el primer día, right? El primer día dijimos que las fechas son los ordinal numbers. 21st, 22nd, 23rd, and so on con TH, right? So cuando le están preguntando la fecha de lo que sea, dijimos que vamos a usar esos números, right? No los números regulares 21, 22, 23, no. 21st, 22nd, 23rd, 24th, 20, lo que sea, right? Or 30, lo que sea. So, nice.
So, hay cosas, clases que se han venido viendo en módulos anteriores, los meses del año, los días de la semana, todas esas cositas, la pronunciación, deberíamos todos de dominarla, ¿ok? Si usted considera que hay meses que no sé cómo se pronuncian, pónganse a ver los videitos en YouTube, busquen ahí en TikTok los meses del año, los días de la semana, la pronunciación es bien importante. A estas alturas usted no tiene que tener problema ni con los números, ¿ok? Usted me dice, ay, es que yo me pongo los números del 1 al 10. Eso es para los niños de kinder allá en la prepa, ¿ok? Usted tiene que aprenderse los números hasta los miles ya, ¿ok? So, practiquen los números, practíquenlo, porque cuando usted le pregunten a una fecha, o la fecha del día y usted no puede decir 2022 o 2022, ahí se va a quedar por un número y los números son básicos. Es como que usted me diga, ay, es que yo no me puedo los colores. Yo sé que yo le digo red, usted se imagina el rojo. Yo le digo yellow y usted mira algo amarillo. O sea, así como usted sabe los colores y eso, usted tiene que saber los números, right? So, let me ask you to... Fátima, Esmeralda, the same question. When were you born? When? When? In May 11th, 2000. En the subject, ¿dónde me lo dejó? Fátima, sujeto, verbo. I born in May. El verbo to be, Fátima. Perdón. I was. I was. In May 11th. 2000. Okay, I was born in, y ahí me dice la fecha, el mes y el año, right? So, nice. Uno más, por cuestión de tiempo. Tiempo vuela, niños. Vamos a ver, Carlos, what about you, Carlos Alberto? So, where, I'm sorry, when were you born? I was born in March 1987. Okay, yeah, you did it nice. You have just one mistake. Dígamelo una vez, por favor, Carlos. Algo me dijo mal, una cosita. Dígamelo una vez más. I was born March 1987. Okay. So, Carlos, 23 or 23? 23. Es que ahí me cuesta pronunciar esa con la D. Okay. 23rd, ok, 23rd, ok, acuérdense, dijimos allá el primer día de clases en este módulo, siempre que sea una fecha, dijimos, vamos a usar estos números. Cuando usted esté contando las manzanas, las peras, las uvas, los tomates, la cebolla, lo cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, right? Pero cuando usted está hablando de una fecha, de nacimiento, de muerte, fecha del día, fecha de lo que sea, de reunión, fecha de lo que sea, vamos a usar los otros números, dijimos, right? So, métase eso en la mente, que no se le olvide. Si en el otro módulo le preguntan algo de fecha, no le va a decir 21. No, van a decir, bueno, ¿y este que no pasó el módulo 3? Se tienen que decir 21st, 22nd, 23rd, ok, y bien pronunciado, 23rd, TH, right, ahí,
Third, TH, okay. Nice. Okay, let's continue. Okay, tenemos que avanzar. So look, we have right here on a small conversation that says I was born in Korea. Okay, Korea. Se escribe Corea, pero la pronunciación, esto también creo que hay en el módulo 1, usted vio countries and nationalities. Yo me acuerdo que habían unos dibujitos ahí de las nacionalidades. O sea, usted debería de pronunciar correctamente los países en inglés, ¿verdad? Pero vuelvo y repito, si usted dice, hey, es que yo no sé cómo se pronuncia Corea. Yo digo Corea, ok, yo digo Korean, ok, so busquen, hay un montón de videos de countries and nationalities donde van a pronunciar los nombres de los países, todo eso ya lo vio usted, ok, los números, usted ya tiene que poderse los números, acordémonos que vamos para un pre-intermedio, ok. El problema a veces es que llegamos a un nivel más avanzado y viene la frustración, y es lo que yo no quiero que le vaya a pasar a nadie, que a veces llega la frustración y uno dice, Dios mío, pero yo no me acuerdo ni del verbo to be, ¿ok? Y ya me están enseñando el presente, pasado, perfecto, ¿ok? Entonces, son cosas que usted tiene que ir como llevando un conocimiento. Yo no digo que usted se va a acordar de todo lo que vimos todos los días en toda la clase, no, pero lo más importante, sí, usted ve el did y usted inmediatamente piensa en el pasado simple. Usted ve el did y usted dice, ah, como está el did, no, el verbo no cambia. Ah, como no hay auxiliar, el verbo lo tengo que poner en pasado. Y bueno, no me acuerdo de todos los verbos, pero sí me acuerdo que el pasado del verbo go es went. O sea, cosas así, usted tiene que tener estructuradas en su mente, ¿ok? No me vaya a salir ahí hablando en pasado, presente, futuro con el going to y haciéndome una gran ensalada. No, ¿verdad? O está hablando de lo que hizo ayer, o está hablando de lo que va a hacer mañana, o está hablando de lo que está haciendo ahorita, ¿ok? So, esas las diferencias son las que usted tiene que manejar, ¿ok? De los tiempos. So, let's see this, ¿ok? My goodness, the time is almost over, but we are going to read this. I was born in Korea, ¿ok? Listen, I'm going to read just one time, ¿ok? One time this conversation, pay close attention on the pronunciation, because then one of you is going to read it, okay? So this is a conversation between Chunk and Melissa. And it says, where were you born, Melissa? I was born in Korea. Oh, so you weren't born in the US? No, I came here in 1999. You were pretty young. Yes, I was only 17. Did you go to college right away? No, my English wasn't very good, so I took English classes for 2 years first. Well, your English is really good now. Thanks, your English is pretty good too, yeah, but I was born here. Okay, so do we have new words right here? Toda la conversación está en pasado igual, ¿verdad? Verbos en pasado. ¿No hay ninguna palabra o ninguna expresión nueva para usted? No, teacher. Okay. So, well, let me ask you, okay, so since we don't have new words, so what is the meaning of this expression? You were pretty young. When it says pretty young, what does that mean? Tú estabas muy joven. There you go. Perfect, Jessica. Ese pretty, alguien me puede decir, bueno, pero y pretty que no es bonita. Sí. Pero si usted busca la palabra, no solamente tiene
ese significado. En este caso, la mencionan en dos partes acá, donde le dice, you were pretty young, your English is pretty good, ¿ok? So, este pretty good and pretty young es un emphasis, está como dándole énfasis, es como que yo le diga, estaba súper joven, ¿ok? Cuando ella llegó a vivir a los Estados Unidos en 1999, so she was pretty young, she was very young, she was young, ¿ok? Estaba súper joven, bastante joven, y en la parte del final donde le dice, your English is pretty good, no le está diciendo, ah, tu inglés es bonito y bueno, no, no es bonito, tu inglés es súper bueno. Tu inglés es bastante bueno. So, ese pretty es un énfasis. Está dando un énfasis. Es decir, que está más que bueno, más que joven. ¿Ok? So, para que ustedes usen esas expresiones. Cuando usted esté hablando, ya no diga, I am very happy. I am super happy. Ya usted puede decir, I'm pretty happy. ¿Ok? Y no es que está diciendo que está bonita, feliz. Ok, sino que está diciendo que está súper feliz, súper contento, súper alegre. Ok, so para que ustedes vayan agarrando más vocabulario, ok, y ocuparlo, hacer uso de estas palabras, ok. So, nice, let's practice, ok, vamos a ver. Teacher, tengo una duda. Go ahead, Jaime. En el caso del Gwen, con el apóstrofe, ¿a qué le está haciendo referencia ahí? Perdón por la pregunta. Porque no la había visto con el apóstrofe. ¿En esta parte de acá donde Chong o dónde? Sí, 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 ahí. So, este es una oración, ¿ok? No es pregunta. Aquí le dice, oh, so you weren't born in the US? So, le dice, oh, entonces, este so es entonces, tú. No naciste en los Estados Unidos. Este es el negativo del verbo to be para la tercera persona. Okay? Tú no naciste en los Estados Unidos. So, we're not. Este es el negativo. Okay? Por eso está ahí el apóstrofe, porque lo pone de forma contractada. Pero es lo mismo que yo diga we're not. Ok. Nice. Vamos a ver quiénes no han participado. Vamos a ver. Tengo por aquí a Ricardo. Lo vamos a perdonar porque está un poco enfermo. Vamos a ver. Ando buscando a alguien. Dios mío, no me quiten la cámara. Que no sé si están con vida o ya murieron. So, Emerson, ¿usted? No, no sé si ya le pregunté. No me acuerdo. So, Emerson, vi a Sean. Vamos a ver a quién, una niña aquí. Glenda, no recuerdo si ya le pregunté, pero bueno. Glenda, be Melissa, please. Ok. ¿Ya? Go ahead. Where were you born, Melissa? I was born in Korea. Oh, so you weren't. No, I came here in 1999. We're very young. Yes, I was only 17. Did you go to college right away? No, my English wasn't very good. So I took English class for 2 years first. Well, your English is really good now. Thanks. Your English is very good too. Yeah, but I was born here. Okay, nice. Okay, very nice pronunciation. Okay, just a few words. Okay, English. Okay, no English. English. Okay, English. English. College. Okay. College, esta palabra, la universidad, ok, ellos, el college para ellos es la universidad, right? So, college, college.
What else? Korea. Okay, Korea, Korea, Korea. 17. Okay, no es lo mismo 70 que 17. 70, 17. Nada que ver, right? 17. Yo recuerdo que hasta les digo exagere ese teen al final, right? 17. Okay, so. But then the rest, very nice. Classes, right here. Classes, este sí como que es español, right? Classes, es plural, no es una clase, sino que son varias, right? Classes, here, here, here. So, acá la pregunta puede sonar un poco raro, porque mire, usted me va a decir, where, right? Se escucha hasta feo, pero no es lo mismo, ok. Y este... la Rihanna, teacher. Where. Ah, ya, verdad, ya he escuchado esa canción, ahí es lo que está diciendo, right? So, se escucha raro, pero no es la misma pronunciación. Where del lugar y where de el pasado del verbo to be, right? So, where were you born? Okay, where were you born? Okay, nice. But very nice pronunciation, okay? ¿Leyeron mejor ustedes que el otro grupo? ¿El otro grupo? Ahí me estuve que no leían, no podían pasar de esas palabras. Ustedes lo han leído mejor. Vamos a poner una última parejita. Vamos a ver quién. Jeremías, so Jeremías, you will be chum. Y quiero ver qué niña, no encuentro, las niñas me han apagado la cámara. Ana, ¿a quién? A Karen. No, Karen, ya le pregunté. Mire cómo la molestan, Karen, ya se dio cuenta. Ya le pregunté a Jessica también. Otra vez, sí. Karen Michelle. Vaya, lea pues Karen Michelle, ya que el público la aclama. Vamos a pasar a Karen Michelle y a Jeremías. So, go ahead. Where were you born, Melissa? I was born in Korea. Oh, so you were born in the USA? No, I came here in 1999. You were pretty young. Yes, I was only 17. Did you go to the college right away? No, my English wasn't very good. So I took English classes for 2 years first. Well, your English is really good now. Thanks. Your English is pretty good too. Yeah, but I was born here. Okay, nice. Very nice. Just the numbers are caring. 19, ok, 1999, no es lo mismo 19 que 90, right, 90, 19, 1999, ok, but then the rest, very nice, very nice, I like it a lot, definitely. So, los negativos, weren't, eso hay que pronunciarlo, right, es como que yo diga were not, pero hay que acostumbrarnos a leer con los apóstrofes, right, so weren't, weren't. So, we have 5 minutes, we are going to see this, this is the statement of the verb be, ok, acá está, miren lo que estamos mencionando del pasado del verbo to be. I was born in Korea, that is a positive one, and the negative says I wasn't, wasn't, ok, vea acá le pone las contractions, right, was not, were not, alguien me va a decir, mire, pero es más fácil decir was not or were not, sí, pero usted necesita aprender a hablar fluido. Para hablar fluido usted necesita las contractions, right? So acostúmbrese a decir esas palabras de forma contractada. La del el verbo to be, ya sea en presente, en pasado, el presente simple. Acostúmbrese a usar los auxiliares contractados en negativo, right? En vez de decir was not, diga wasn't, right? Wasn't, weren't. So va a sonar más fluido usted. Carlos, go ahead. Yo quería nada más que explicar, a mí me cuesta bastante cuando yo estoy leyendo
leer los números así como está, como cuando dije mi fecha, no me encuentro una correlación como para leerlo un poco más rápido. O sea, yo siempre voy el primer número, el segundo, el tercero, diciendo uno por uno, digamos. ¿Cómo se hace para leerlo un poco más corto? In English, normally they read two and two, ¿ok? Ellos normalmente le van a dar los números de dos en dos. Nadie le va a decir, ni un americano, ninguna persona que hable inglés nativo le va a decir, yo nací en 1998, jamás. Nadie le va a decir eso. Lo más que le va a decir alguien, una persona que habla solo inglés, le va a decir, I was born in 1998, I was born in 1920, lo que sea, right? Pero le van a dar los números de dos en dos. Ok, acostúmbrense a leer así las fechas. Acá más adelante nos pone un ejemplo. No vamos a llegar ahora hasta acá, pero aquí está. Mire, years. El cero ya mencionamos y ya dijimos anteriormente que ellos lo van a decir como oh, right? So no espere que ellos le digan zero, ¿verdad? Acuérdese que el zero es oh en las fechas. Ok, a veces. En un examen ya ha pasado que escuchen en el examen que dice oh y se quedan frisados. ¿Y qué es eso de oh? Es el cero, pero yo estoy que quiero que me lo diga zero. Pero no, en las fechas no me van a decir zero. Me van a decir 1906. ¿Ok? So, pero normalmente, Carlos, usted va a mencionar los números de dos en dos. Ahora, el año actual, en el año que estamos, es normal que la gente diga, we are in 2022. Ahí, si no nos podemos los números de 1000 para arriba, ya la regamos, porque nos vamos a quedar patinando ahí, que qué año me está diciendo. Porque como me lo puede decir de dos en dos, como me lo puede decir de una sola vez, 2021, 2001, 2022, 2022. Sorry, teacher. Okay. Y en el caso de la pantalla que está proyectando, donde dice 2001, que dice 201. Uh-huh. Es el 2001, 2001, ok. No, normalmente no decimos 2000, like 2001. Siempre le ponen el end, ok. Alguien me va a decir, mire, entonces, ¿por qué no dice 2001? Puede ser, así sí, pero no estoy diciendo 2000, solo estoy diciendo 20 de dos en dos, 2001, ¿ok? Can be. O sea, estas son las formas como ellos le van a decir a usted las cifras de una fecha. Nunca me vaya a decir usted, ¿vale? Si es número de teléfono, sí. Si yo le digo, what is your telephone number? Aún así, un americano jamás le va a decir, oh, my phone number is 702. Ellos le van a decir 70, 20, 42, de dos en dos, de dos en dos, de dos en dos. ¿Ok? Acostúmbrese a leer las cifras así de dos en dos. Si son fechas, aquí están las opciones más comunes, más comunes. Pero en una fecha jamás vaya a decirlo de uno en uno. ¿Verdad? No, va a quedar el americano va a decir, ah, usted es latino, vale, va a decir, lo va a conocer si empieza a decir los números. Are you a Mexican? Así le dicen a uno, are you Mexican? No, I'm not Mexican, but I'm from El Salvador. Oh, yeah, I know you were. So, ya nos reconocen porque somos lazy. Vamos diciendo los números de uno en uno porque de milagro nos los podemos de uno, ya de dos nos detiene el hámster ahí. Y así me empieza a decir, 2400 me mata. Ok, so, ajá, pero hay que aprenderse los números, por eso es importante, right? So, I'm sorry, alguien me estaba hablando por ahí. Yo, uh-huh. Digamos, para decir 2022, se puede decir todo, digamos, 2022. There you go. Sí, el año actual, siempre el año actual, dígalo así, no diga 2022, está bien. Pero el año actual, la mayoría le va a decir 2022. O sea, acostúmbrense ustedes a leer las cifras así en grande, ¿verdad? Porque no siempre le van a decir así de dos en dos. Créanme que me recuerdo yo una vez que trabajando me dieron un card number. No, hombre, mis primeros pininos en el inglés, yo casi moría ahí llorando de que no le entendía.
los números, porque el cliente me daba los números así, de 4. Las tarjetas de crédito tienen 16 dígitos. O sea, no le van a decir 1, 2, 0, 4. O sea, no, ellos le dicen 2022, 200, y yo me quedé, no, sáquenme de aquí, right? Pero así se aprende regándola. Ok, so, por eso les digo, usted no tiene que tener dudas en los números, en los colores, en los días de la semana, ya que a estas alturas de la vida yo no quiero que alguien me vaya a decir martes en vez de jueves, jueves en vez de martes. No, usted ya tiene que saber, usted tiene que aprender los meses del año. O sea, yo no quiero, no quisiera creer que alguien no sabe cómo decir agosto en inglés. O sea, son cosas bien básicas. Los colores. Yo le digo red, usted se imagina algo rojo, yellow, algo amarillo, right? So, los colores, los números, los días de la semana, los meses del año, las country, las nationality, todo eso es conocimiento de allá, de los módulos básicos. Y si usted tiene dificultad, es que yo no sé cómo decir China en inglés, China. Es que yo no sé cómo decir Japón, Japan. Ok, so si usted tiene esas dudas porque puedan existir algunos vacíos, vaya a ver videos a YouTube de los niños, ahí van a ver los niños, eso les enseñan. Entonces es como lo más básico del inglés, ¿verdad? Ya usted lo tiene que ir dominando. Dije que iba a terminar unos minutos antes y me estoy terminando unos minutos después. Bien, les quiero dar el porcentaje, solamente valido Eduardo Elías. Eduardo Elías está. Eduardo Elías, ¿no? Bien. Voy a mencionar así rápidamente el porcentaje que usted tiene hasta el día de ayer. Lo de ahora va a aparecer mañana. Lo que usted tiene actualmente acá es hasta el día de ayer. Los que tienen 80, felicidades. No digo que ya no va a venir, tiene que venir, pero ya está, pues ya pasó. Pero los que no han llegado y están así como que bastante abajo, conéctense la hora completa y los 3 días que hacen falta. Bueno, 2 ahora con ahora 3, right? So, rápidamente, Ana Gabriela, 67.71. Está obligada a conectarse los 2 días que faltan. Ana Karina, 63.65, igual bastante bajito. Brian Edwin, 75.73, creería que con la clase de ahora está en 80. Carlos Alberto, 67.92, conéctese. Cristelia Rosalina, 73.23. Edgardo sí que está bastante bajo, 56.15. Eduardo Elías, ese es Edgardo, 56.15. Eduardo Elías, 67.92. Edwin Ernesto, 61.25. Emerson, ya está, 81.35. Fátima, excelente, 81.25. Glenda Abigail, 75. Creería que entre hoy y mañana está en el 80. Isabu, 79.17. Hoy está en 80. Jaime, 65.10. Jeremías Ezequiel, bastante bajo, 50.21. Jeremías, ahí he tenido las inasistencias. Jessica Janet, 74.90. Jorge Alberto, excelente, 81.25. Karen Molina, 80.52. Karen Zuleima, 71.04. Lisbeth Daniela, 73.75. Marvin, 81.04. Muy bien. Nancy Carolina, 75 cabalitos. Oscar Alberto, 81.25, excelente. Pablo Josué, 71.35. Reina Edith, 81.25, excelente. Y Ricardo Fabricio, 71.15. Eso es para que usted tenga la idea de cuánto lleva. Recuérdese que usted tiene que estar en 80 y eso se lo dicen, híjole, 50.000 veces. Los de inglés corporativo, desde los primeros días de la clase, todos los días les recuerdo que tiene que llegar al 80% para pasar. Así de fácil, así es que los que han tenido dificultades, yo sé que han faltado algunos porque de veramente pues trabajo, enfermedad,
y yo entiendo, yo ser humano, yo entiendo, pero yo no puedo modificar ese número porque ese número lo da la plataforma de los minutos que usted lleva conectado y eso lo hacen los administradores. Yo solamente veo, o sea, el cuadro ahí está la fórmula, automáticamente va cambiando el número día con día, yo no puedo modificar esas fórmulas, ¿ok? So, espero yo que todos definitivamente pasen al siguiente módulo y cualquier cosa, pues ustedes escriban y me imagino tienen sus comprobantes o constancias de las veces que no se conectaron, los que faltaron por A o B motivo en caso que no llegaran al 80, aunque yo creo que la gran mayoría si se conecta mañana y el jueves llega, quizás uno o dos casos por ahí que lo veo un poco complicado, pero no se dé por vencido, ¿verdad? Tiene que llegar hasta el final. So, time is over, Dios mío, 7 minutos de pelo. So, good night, see you tomorrow, okay? And we are going to continue tomorrow, okay? Tomorrow. Bye. Good night. Take care, good night.